se han celebrado en Euskal Herria, incluida Navarra. En esa manifestación se pedía fundamentalmente dos cosas. El mayor respeto a las víctimas. Y el mayor respeto a las víctimas empieza en la igualdad de las personas. Y la igualdad de las personas requiere la modificación y anulación de las leyes de excepción, que son suspensiones de derechos constitucionales, que son anulaciones de derechos constitucionales, que son anulaciones de derechos humanos. Las leyes de excepción son anulaciones de derechos humanos, suspensiones de derechos constitucionales. Y así como de los 3.500 navarros asesinados sin juicio, sin ley, sin certificado de defunción, nunca se ha pedido venganza, ni de los miles, de las miles sobre todo, de mujeres navarras que fueron cortadas el pelo al cero, a las que se introdujo aceite de ricino y fueron paseadas para vergüenza de toda su vida por las calles públicas de Navarra, nunca se ha pedido venganza. Y la paz se asienta en la igualdad. Y usted esta palabra no la ha dicho, seguramente no la conoce. En cualquier caso, esta pregunta acaba con una cuestión a la que usted tampoco se ha referido, que son las competencias que, según el amejoramiento, Navarra debiera ejercitar. Son competencias de ejecución. Son competencias de ejecución de la legislación del Estado. Son la primera de las competencias contenida en el artículo 58 del amejoramiento. Se sacó en este Parlamento miles de veces, no, pero cientos de veces tampoco, pero decenas de veces sí, la excusa de que cuando se hiciera la nueva prisión sería el momento de tomar o por lo menos solicitar las competencias en materia penitenciaria. El gobierno de UPN no es capaz de ni siquiera solicitarlo. Lo dijo por última vez el 7 de marzo de 2012. El 7 de marzo del 2012. Usted ni siquiera lo ha mencionado en este momento. Seguramente la normalización de aquellos que fueron responsables de los 3.500 asesinatos de los que se debiera de avergonzar la ciudadanía que de alguna manera representa las ideologías que los ocasionaron en Navarra, debiera de tener la altura de miras de que la libertad tiene que ser igual para todos, de que la pluralidad es la esencia de Navarra, no la exclusión de unos a todos los niveles, a nivel hasta identitario, hasta simbólico, hasta de expresión. Eso es justamente la excluyente Navarra, lo que tendremos que vencer y venceremos. Eso es lo que tendremos que vencer y venceremos. Y les trataremos de igual a igual, como ustedes han visto que se trata a los que ocasionaron los 3.500 asesinatos de Navarra. No estoy hablando de los asesinatos de frente, que hubo muchos más, miles, ocasionados por los sublevados, ilegalmente. Y usted me habla a mí de que la normalidad es lo de víctimas y lo de no víctimas. Hablemos de las leyes, hablemos de las personas que no son responsables más que de haber defendido unas ideas. Hablemos de la igualdad de las personas. Hablemos de derogar las leyes que posibilitan la condena sin las debidas garantías. Hablemos de las leyes injustas. Tema de debate de 20 siglos. Dígame solo una respuesta. ¿Va a tener el gobierno de Navarra la responsabilidad, la valentía, la dignidad de reclamar la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria? ¿Sí o no? Todo lo demás son sus propias ideas. Yo las combatiré, usted combatirá las mías, pero Navarra no es del color de sus ideas ni de las mías, es de ambas. Gracias, señor Zabaleta. Por parte del Gobierno, para responder, tiene la palabra el señor consejero cuando quiera. Mire, estamos por la igualdad, porque es la base de la democracia, es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Y las leyes